Profesores yucatecos de educación básica exigieron una respuesta clara sobre los resultados que obtuvieron en la evaluación docente realizada por la Secretaría de Educación Pública Federal correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Los maestros inconformes se manifestaron este día en frente del Palacio de Gobierno para expresar su solicitud y pidieron ser escuchados por autoridades estatales para ver si los podían asesorar, por lo que una comisión de 6 personas fue recibida por el director jurídico de la Secretaría General de Gobierno, José Carlos Puerto Patrón, y la directora de Fomento y Desarrollo Estatal, Silvia Bolio López. Los maestros expusieron su inconformidad y tras ser escuchados por Puerto Patrón y Bolio López, se les informó que desde el gobierno del estado se les apoyará. Reportando para Eclipse Televisión, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital.